Rara, que por ejemplo ha permitido al Genoa de hacer un poco de caja, ¿no? Que ha vendido propio Rincón a la Juventus en el mercado invernal y Pavoletti al Napoli. Bueno, el mercado de invierno de Italia ha sido mejor, peor, igual que otros años, se ha gastado más dinero. Atrás, el Crotone consigue taponar todos los huecos. No ha podido llegar Alves a esa pelota, pero por detrás aparecía Dybala. Va a intentar colgar el argentino, línea de fondo, el centro de Dybala. ¡El remate de Higuaín! Una de las más claras de esta primera mitad. Sí, un raro pase de Dybala con la derecha que llega a Higuaín, que posiblemente no se lo esperaba. Y se equivoca de forma rara. Normalmente Higuaín desde ahí es letal. Bueno, pues ha rematado con la zurda, pero se ha ido muy lejos del palo derecho. Ha tocado la pelota desde la derecha, Dybala la pone en el área, ¡el remate! Bueno, eso iba a portería, fue a portería, pero no fue tan a la derecha como parecía, sí, en el directo, y pudo atrapar a Alex. Sobre todo débil, un chute que no tenía demasiada fuerza, golpea bastante bien Higuaín, pero... Sale rápido al contraataque por la izquierda Stoyan rectificando, abre Stoyan buscando la frontal del área, ojo al tiro a portería, bueno... Ante la Sampdoria. Sí, una derrota que ha hecho daño al ambiente. El Milan que empezó casi por encima de lo que se esperaba a principio de la liga y ahora está viviendo un momento un poco complicado. También se está cerrando definitivamente el closing, ¿no? Para la venta, el pasaje de propiedades de la familia Berlusconi a los nuevos empresarios chinos. Veremos si después... de esto. Ojo a esa pelota dentro del área, el remate mordido, ha sacado Cordás, todavía el balón en el área, la más clara de todo el partido la acaba de protagonizar Rubén. La segunda parte, un inicio de segunda parte algo más desordenada, sigue mandando la Juve, ahí está el balón en la media punta para Piazza, el centro colgado, el intento de remate, la pelota suelta, había fuera de juego. Tenía, sí, fuera de juego. De todas formas se había equivocado porque había tenido la posibilidad de chutar, ha buscado un inútil regate y sí que estaba adelantado, parece. Entonces fuera de juego justo. Nada, hay que decir que trata de llegar en área. Va a colgar la pelota a la Juve, viniendo desde atrás, el remate. Gol, 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 gol. Gol de Mario Mandžukić, que marca el primero de la Juve, aunque el remate de Asamoah, quiero pensar que fue Asamoah, le pegó con la cabeza y la sacó de maravilla, o mejor dicho, sí, fue Asamoah, y el balón en ese palo derecho lo sacó el guardameta del Crotone, pero lo aprovechó de maravilla Mario Mandžukić. Ah, no, es un disparo espectacular al final, vamos a verlo otra vez. Espectacular la medio chilena y cómo acaba rematando Mario Mandžukić, está atentísimo. Veras, frontal del área para Rincón, buen balón para Higuaín, el regate, gol, 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 gol. Gol del Pipa Higuaín, que ha metido un muy buen gol. Cómo se llevó la pelota, qué bien aguantó. Yo creo que arriesgó demasiado en el regate, me dio la sensación que podía haber tirado antes. No hay fuera de juego. Arranca en posición correcta. Aquí, yo creo que aquí ya podría haber tirado antes, pero bueno, aguanta bien y tiene... Quizás ahí podría haber tirado ya, pero él prefiere, sí, quitarse encima al portero. Casi quería entrar con el balón a portería, protege muy bien el balón. Un poco ingenua la saga defensiva del Crotone en esta circunstancia. Pone al suelo al pobre Corda.